En donde las cosas se complican es en Jerécuaro. El alcalde electo fue asesinado en el mes de julio pasado. Hay que definir a un nuevo alcalde. Esto debe hacerse a partir del 10 de octubre, que tome posesión el nuevo ayuntamiento. Casi es la primera tarea que tiene de inmediato. La vocera del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso Local, secretaria de Organización también y ahora coordinadora de la fracción legislativa en el Congreso Local, Beatriz Manrique Guevara, responsabilizó a militantes perredistas de la manifestación que se organizó hace unos días en contra del líder del Verde en Jerécuaro, Jorge de la Vega, quien pretende llegar a la alcaldía también después de que fuera asesinado Rogelio Sánchez Galán. Al respecto, Manrique comentó que la manifestación tiene como fin golpear políticamente al dirigente del partido y que esto es producto de intervención de militantes del PRD de Acámbaro que buscan desestabilizar al municipio. Grave acusación de una política tan experimentada como Beatriz Manrique, quien señala que el PRD está desestabilizando Jerécuaro. Esta es su voz, así lo dijo. Bueno, hay videos, hay evidencias, hay fotografías de camiones con gente que venían de Acámbaro y que eso verdaderamente me parece un acto de irresponsabilidad porque enrarecen un clima de por sí delicado. ¿De qué partidos serían concretamente estas personas? Sí, la información que yo tengo y por las fotos y la evidencia que tengo es gente del PRD. Pero bueno, no es todo el PRD, es unos actores del PRD de Acámbaro los que están inmiscuidos. Yo no estoy señalando al partido, sino a estos personajes que pertenecen a este partido y que están y que ni siquiera tienen representación en Jerécuaro. No hay un solo regidor de ese partido. ¿Y cuál sería la intención de estas personas del PRD? ¿Se trata de un golpeteo político? Sí, me parece que bueno, resulta muy atractivo quedarse con un gobierno que no ganaron, ¿no? Es muy atractivo pretender a través de supuestas asesorías estar detrás de quien pudiera quedar o que pretenden que quedara y tener un gobierno que no ganara.